Frenadeso Noticias. Nosotros estamos sumándonos al movimiento de Frenadeso, a la actividad que se tiene, las luchas que se tienen programadas. Nosotros queremos también dejar a la paz del país a nivel de lo que tiene que ver con la educación, el poco interés, la discriminación que estamos sufriendo por parte de los gobiernos, de este gobierno, y por parte de las autoridades, en este caso el presidente, que no le da el internet que se le está solicitando, que no le da el equipo tecnológico a nuestros estudiantes, que necesitamos que eso, para que la educación realmente sea gratuita, como manda la Constitución, el artículo 95, donde dice que le tiene que suministrar todos los recursos y las herramientas a todos los estudiantes del país. Queremos dejar claro también que las acciones que se sucedieron con el apagón pedagógico virtual resultaron en un 80% a nivel nacional, y queremos felicitar a esos padres que realmente están comprometidos con el país y que están pasando necesidades serias en relación a la educación, y que se están sumando muchos padres de familia a la deserción de lo que está pasando de sus hijos en esta situación educativa. Frenadeso, como organización responsable, que es la articulación de los movimientos sociales y populares de Panamá, desde el primer momento hemos insistido de que el gobierno dé cifras concretas y verdaderas a la población. Lamentamos que a 5 meses de esta situación, el gobierno todavía hoy día no da a conocer con certeza cuál es la situación real de contagio y de muerte en nuestro país. Sentimos vergüenza ajena del gobierno en la actitud indolente ante la vida y la salud de la población al no contratar y solicitar ayuda internacional y recibirla del único país que se ha dispuesto, y en este caso Cuba, que cuenta con toda la experiencia probada y la disponibilidad, y que ha sido garante en otros países y en otras experiencias también difíciles para la humanidad, de la salud y la vida de muchos seres humanos en el planeta. Sentimos vergonzoso que nuestro país quede ante el planeta como el único país que se ha dejado imponer la voluntad de los Estados Unidos ante la posibilidad de recibir ayuda para la salud y la vida de su población. Sospechosamente, el día lunes fuimos visitados por el consejero de Seguridad de Estado de Donald Trump y un alto jefe del Comando Sur, directamente y a consecuencia de que Panamá anunciara que iba a recibir la ayuda internacional de parte de Cuba. En 5 meses de crisis, los Estados Unidos jamás ha dicho nada ni ha brindado la más mínima ayuda al pueblo panameño. Y no es en esta oportunidad que Panamá tiene que someterse a la voluntad de los Estados Unidos para no recibir una ayuda internacional, donde estamos hablando de salvar vidas. Y de un país y de una brigada de médicos que lo está haciendo igual en más de 30 países en el planeta Tierra y que ha probado los resultados positivos. Eso tiene que ser rechazado por la población y tiene que quedar en la historia como una acción vergonzosa de parte de nuestro gobierno. Un gobierno que todavía no ha rendido cuentas claras acerca de las afectaciones que estamos teniendo con el COVID-19. Le preguntamos públicamente a través de los medios que nos acompañan, ¿cuándo van a dar la cifra exacta de los contagios? ¿Cuándo se va a saber cuántas personas realmente han muerto desde febrero? Porque no es desde marzo. Muchos científicos en el país han probado que la pandemia hizo presencia en Panamá desde el mes de febrero. ¿Cuándo van a compartir la cifra exacta de los muertos? ¿Cuándo van a decir cuántos están muriendo en el hospital, en las unidades de cuidado intensivo, en hoteles, y cuántos están muriendo en sus hogares? Es una verdad que el pueblo reclama que las autoridades le comuniquen, y es un derecho a la información que puede servir inclusive para salvar vidas. ¿Cuándo van a decir con honestidad en qué condiciones está el hospital modular y cómo está brindando servicio? ¿En qué condiciones están acondicionando el Figali? ¿Y cuántas personas están siendo atendidas en esas instalaciones?
Nosotros reclamamos seriedad, veracidad y que sientan el dolor de la población, los gobernantes. Que digan cuántos millones de dólares realmente han solicitado en calidad de préstamo internacional y cuántos de los recursos públicos del Estado han destinado para la atención a la crisis. ¿Y cuánto se está llevando realmente en bonos y vales digitales a la población? Que miles y miles de familias hoy día no han recibido la tan llamada ayuda solidaria. Nosotros, desde Frena Eso, sus organizaciones, anunciamos a la opinión pública que el día martes a las 10 de la mañana vamos a entregar una nota a la Cancillería de la República en rechazo a la actitud sumisa y poco orgullosa del punto de vista patriótico e indolente del punto de vista humanitario del gobierno actual al no solicitar y recibir ayuda internacional por capricho y mandato y obediencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Martes 10 de la mañana, Cancillería de la República, Parque Bolívar de la Catedral. Ahí estaremos llevando una nota donde expresamos nuestro repudio a la política exterior de Panamá, de este gobierno, y seguiremos apoyando en las calles y cuantas veces sea necesaria las acciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, rechazando las reformas del Código Laboral, las imposiciones de este gobierno, el aprovechamiento de la crisis para salvar los empresarios y olvidándose de la vida de los panameños. Esa es nuestra posición como articulación de movimientos populares y sociales en la República de Panamá desde Frena Eso. Muchas gracias. Sin lucha, hay victoria. Sin lucha, hay victoria. ¡Viva la unidad de los médicos cubanos a Panamá! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los médicos cubanos a Panamá! ¡Viva! Porque sin lucha, hay victoria. Porque sin lucha, hay victoria. Frena Eso Noticias.